Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. En este Inside Star Citizen vamos a hablar de un par de conceptos relativamente nuevos que van a entrar, que son los condensadores o capacitadores desde dentro de la nave, pilotando, y después también sería lo que es el asiento de copiloto y bueno, las funciones que se pueden hacer desde él. Actualmente, para realizar mejoras en el combate, básicamente todo gira alrededor de antes del combate. Equipas tu nave con todo lo que necesitas, una mejor planta de energía, mejores armas, y bueno, y durante el combate, si acaso, vas a tocar aquí y allá, bueno, pues alguna mejora para el escudo, pero no mucho más. Quieren cambiar eso. Bien, pues este nuevo tipo de gameplay que quieren introducir a las naves, básicamente es una especie de fuente de energía extra, ¿no? Que vamos a tener en la nave, ¿no? Y esa fuente de energía extra la vamos a poder usar en alguno de las partes de la nave que necesitemos en el momento en concreto. ¿Por qué? Pues bueno, en el momento determinado podríamos necesitar maniobrar mucho mejor, porque a lo mejor la nave del enemigo, ¿no? Nuestra nave está mejor armada, pero la del enemigo es mucho más ágil y no podemos alcanzarla. Bueno, pues utilizaríamos esa energía, la energía de los capacitadores, para ponerlo en lo que son los motores, ¿no? Y los thrusters. Esto implica que, bueno, ya no es solo el típico, el clásico overclocking, ¿no? Que se puede hacer de la nave, sino es un extra. De la misma manera, a lo mejor lo que necesitas es potencia de fuego o disparar durante más rato seguido sin que las armas se recalienten. Vaya, haciendo una suerte de comparación con los juegos de carrera, cuando le das a boost o al nitro, ¿no? Ahí para que la nave o el coche de última hora pues pegue un subidón en un corto espacio de tiempo. Por supuesto, usar esto haría que otras partes de la nave, ¿no? Pues les cueste más regenerarse, ¿no? La energía. De manera que al final siempre vas a tener que elegir sobre lo que ganas y lo que pierdes, lo que le añade un punto estratégico al combate. Dicho esto, bueno, pues es básicamente toda la información nueva, o más que nueva, toda la información que nos han dado. A partir de aquí, bueno, pues tienen que realizar un equilibrio, tienen que hacer que todas las naves funcionen bien, tienen que dividir todo este sistema en diferentes niveles para ver, bueno, cómo funciona cada uno, etcétera. Ya son tecnicismos que básicamente se resumen en estamos trabajando en ello y queremos dejaros lo mejor posible para que disfrute del jugador como piloto, tanto en Star Citizen como en Squadron 42, pues bueno, pues sea la experiencia de cabina sea la mejor posible y tengamos esas decisiones estratégicas que poder realizar en un momento determinado. Y sobre todo, ya para finalizar, pues que de alguna manera buscan que tener una nave mejor no te convierta automáticamente en un ganador, que haya más margen, ¿no? Más allá del piloto. Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda parte del Inside Star Citizen, de la cual vamos a hablar, bueno, pues del asiento de copiloto o de los asientos en general para los diferentes tipos de operadores que vamos a tener. En principio, cada uno de estos espacios, ¿no?, donde vamos a poder trabajar, vamos a tener acceso a una serie de herramientas específicas de la nave. O sea, no todos los asientos van a poder hacer lo mismo. Por otra parte, aquí, hoy y ahora vamos a hablar un poco de la experiencia de el copiloto y los misiles. El primer paso, y esto es a nivel general, sería poder separar todo lo que hace el piloto pues en diferentes opciones a la vez. Básicamente, bueno, tú como piloto puedes pilotar, disparar, usar el escáner, usar el rayo de minería, etcétera. Tú lo usas todo, lo haces todo, tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero con esta separación de roles, a partir de estos pequeños ajustes que van a hacer, el copiloto podría estar en modo escáner, por ejemplo, y mirar el escáner a tu alrededor, mientras que el piloto podría, bueno, pues pilotar, ¿no? Que para eso, esa es su función. Mientras que si acaso hay un tercer asiento, pues podrían utilizarlo, pues, de artillería, quizás. Cada uno de estos asientos podría utilizar separadamente las mismas herramientas que tenemos normalmente en un solo asiento. Bien, seguimos. Pues como he comentado al principio, esto sigue avanzando en cuanto a misiles. Vamos a hablar de misiles ahora. Y es que, bueno, el copiloto, o sea, esta función va a ser la primera en ser puesta a punto. Va a ser el copiloto el posible encargado de disparar los misiles. Y, bueno, ¿qué ventaja tendría esto? Bueno, pues en principio el piloto puede disparar, puede maniobrar. Pero si quiere dejar de disparar lo que son las armas y lo que necesita es cambiar a misiles, pues solo tiene una opción. Es dejar de disparar, pasar a modo de misiles, disparar los misiles y después volver a disparo normal. Mientras que si tienes un copiloto, este copiloto puede encargarse de disparar los misiles mientras que tú estás disparando las armas. Lo cual, bueno, pues multiplicaría tu capacidad destructiva, pues no sé si por dos, pero mucho. Aparte del hecho de dispararlos, bueno, el operador tendrá acceso a una serie de información, ¿no? A modo de cuántos misiles vas a disparar, si los quieres disparar de uno en uno, si quieres disparar todos a la vez. En definitiva, una serie de pequeñas ventajas, bueno, que se obtienen, ¿no?, al ser un disparador de misiles dedicado, por decirlo de alguna manera.
Más allá de todo esto, bueno, ya sabéis que los misiles han recibido, o están recibiendo, mejor dicho, un rework. Y básicamente, bueno, una de las cosas más complicadas ahora es que los misiles tienen combustible. La cuestión es que si eres un buen piloto y eres capaz de evitarlos el tiempo suficiente, bueno, pues los misiles se quedarían varados. Porque no, si no te han dado, se les acaba el combustible y ya está. Aún así, los misiles tienen tres pasos. El primero sería el lanzamiento para coger velocidad máxima. El segundo sería el de intercepción, ¿no? Para golpear directamente al objetivo. Y el tercero, bueno, pues ya sería el de que estás muy, muy, muy cerca y hace la detección fina, ¿no? De dónde está el enemigo para hacer el impacto. Y por último, y para andar cerrando, bueno, pues básicamente están trabajando en ello. No quieren darse prisa a modo de que, bueno, quieren entregar el producto bien hecho. Y bueno, pues lo entregarán a finales de año, quizás cuando esté. Así que, bueno, pues con esto, chicos, hemos terminado el Inside Star Citizen. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha parecido, bueno, me ha parecido flojo, la verdad. Bueno, tengo que decirlo. Y bueno, qué más deciros, estar atentos porque dentro de muy poquitos la Invictus Launch Week, donde vamos a tener varios eventos, vamos a tener parche, ¿no? Actualización del parche actual, vamos a tener un par de naves nuevas in-game, ese Nova Tonk, así como la Hércules. Si no habéis visto la Hércules, tenéis el vídeo justo anterior a este, que es un directo que estuvimos Marshall y yo dándole cañita. Aparte subiré el Naves Express, que no lo he hecho todavía, muy mal Anubis, muy mal. ¿Qué más? Aparte de eso, vamos a tener mínimo una nave en concepto, que parece, dicen las malas lenguas, que va a ser un caza de RSI. Y bueno, pues poquito más os tengo que decir. Por supuesto, unas gracias gigantes, muchísimas gracias a los miembros del canal de YouTube, que nos dais la vida, no lo sabéis bien, así como los de Twitch. Bueno, pues chicos, nos veremos dentro de muy poquito. Estad atentos, nos vemos en el universo. Chao. Atención tripulación, ¿habéis visto el Inside Star Citizen de hoy? Han hablado de vosotros. Mientras yo piloto esta maravilla y miro por donde me da la gana, vosotros vais a poder operar. Disculpe, las porquerías. Capitán, pero ahora puedo tirar misiles, que lo sepa. Bueno, mientras tiras misiles voy a mirar qué veo. ¡Oh, Dios mío! Estoy viendo un montón de humo, chicos. Creo que está Zig ahí fuera. Son unos vendehumos, me gasté un dineral la semana pasada. Bueno, capitán, tampoco pongas esa cara. Seguro que te gastaste el dinero en un JPG. Menudo pringao. Capitán, según mis cálculos, en la semana Invictus van a recaudar mucho más. No vas a ser el único pringao de toda la semana, ¿sabes? Pringao. Escúchame, Yare. Tengo un plan para forrarnos. En esta Invictus sacamos una nave que nadie sepa cuál es. Así tendrán que gastarse todo el dinero en averiguarlo. Sí, bueno, eso está muy bien, ¿sabes? Pero ya saben que se trata de un caza no de RSI. No te preocupes, Yare. Nos inventamos otra nave que la gente sepa de dónde está dispuesto esta empresa a llegar. Una nave que llegará hasta los cielos para conquistar el universo. Te estás confundiendo. Chris despidió al equipo de creación de naves, así que ahora no tenemos cómo engañarlos para sacarle toda la pasta. Si se te ocurre algo, pues propónlo. Y yo mismo voy a sacar un paquete de skins que se van a cagar.